¿Listos para montar esta pared con placa ignífuga? Como vamos a usar perfilería de 48 milímetros, colocamos el láser de la pared como mínimo a 6 centímetros. Coloco este trozo de cartón con esta línea para cuando mueva el láser desde el otro extremo poder verlo y hacer que coincida en la medida. Comprobamos en varios puntos si no tenemos menos medida de la que necesitamos. Aquí tenemos el canal y montante de 48 milímetros. Le colocaremos la banda acústica en el canal que va al suelo y techo. Ponemos el canal en el suelo y lo fijamos en línea con el láser. Como la pared va a terminar aquí, sacamos un plomo para poder colocar el canal del techo. Colocamos el canal con la banda acústica y lo fijamos por la línea del láser. Medimos el primer montante y lo cortamos. Lo colocamos y lo fijamos bien a plomo, ya que será el referente para la medida de los siguientes. ¿Necesitas encintar pladur? Aquí te dejo una lista de reproducción. Enganchamos el metro en el montante y medimos cada 40 centímetros. Por la zona de abajo hacemos lo mismo, marcamos cada 40 centímetros. Sencillo, 40, 80, 1,20, 1,60, 2 metros, 2,40, 2,80, 3,20. Ahora vamos colocando un montante en cada marca. Si la medida es bastante igual, podemos usar de galga el trozo sobrante de un montante ya cortado a la medida. Los fijamos con el eje del montante en la marca que hicimos. Suscríbete. Yo recomiendo meter a media altura un refuerzo. Os daré dos ideas. La primera idea es, con trozos sobrantes de canal o montante, metemos un tirante a la pared trasera en cada montante vertical. Esto lo puedes hacer una vez tengas todos los montantes colocados.
La segunda idea es, si tenemos suficiente hueco por la parte trasera, pasamos un perfil horizontal para atornillar los verticales y le metemos un tirante a la pared, más o menos cada 90 centímetros. Esto lo pasamos una vez tengamos colocados algún perfil. Fijamos todos los perfiles arriba y abajo, el eje en línea con la marca. Los fijamos al perfil que pasamos por detrás o le colocamos el tirante a cada uno. Si vas a hacer algún trabajo de pladur y vas a optar por contratar una empresa que lo haga, he creado una breve guía para ayudarte a analizar el presupuesto y evitar posibles engaños en el sector. Pásate por www.tutorialcreativo.com/guía para descargarla. Te dejo el enlace en la descripción. Una vez anclado a la pared, pasamos los tubos de electricidad o fontanería necesarios. Nunca debemos pasar los tubos por dentro del perfil, así verticalmente, porque a la hora de atornillar la placa perforaremos el tubo. Una vez colocados los tubos, colocamos el aislante. Vamos cortando la fibra cada 40 centímetros para una mejor colocación. Una vez colocada la fibra, pondremos las placas. En este caso usaremos placas ignífugas, son de color rosa para poder diferenciarlas de las otras. Suspendemos las placas del suelo unos 15 milímetros. Medimos y cortamos el trozo de la placa. La siguiente placa la suspendemos hacia arriba
para que así las juntas de cabeza no coincidan. Para cortar este panel, medimos hasta el lateral del perfil abajo y arriba. On your mind, leave that behind and